Yami? ¿Qué anda haciendo, Yami? Vamos para la casa, amor. ¿Paseando andaba? No, hombre, ahorita me acaban de encontrar a José con la cara. Tuve una discusión ahí con él. ¿Y eso? Pues que los encontré ahí, que él estaba cantando a ella, pues ya me habían llegado rumores de que lo habían visto con ella avanzando, y así los fui allá. Pero decepcionada, Lucho, vieron que... ¡Qué raro! ¿Está para mí? Ah, no, me dio de mi tía, venía. Para casi vaya. ¿Sí? No, pero si yo vi a José. Yo lo vi cuando estaba allí, llegó cuando andábamos platicando con las caras y allí llegó descansando una canción. Y como yo me vine, como tenía los frijoles en el juego, me vine y ella no se repasó. Quizás en ese ratito fue que llegó usted. Sí, ahí fue donde llegué, que yo iba a buscar a Caro para platicar con ella de lo que me habían dicho para que ella me explicara bien. Uh-huh. Pues, y lo voy a hallar así. No me gusta. O sea, que usted allí, digamos que las sospechas que tenía ahí, la... Sí. Ya lo que me habían contado, pues ya él no tenía nada más que explicarme y ya lo había visto yo. Pero qué raro que la Carita ande haciendo eso. Sí, eso me extraña porque es una gran amiga mía, pero uh-huh. No creo que me haga eso. Pero si los voy a encontrar, pues en que venga y si los sé nada totalmente. Dame ya mi pedo. Ay, no, hombre. Yo te quité ya. Pero, ¿qué es por ahí, paseo? Se va, entonces. Bueno, pues ahí, cuídense entonces. Bueno, gracias. Vaya. Y viene contento, Esteban. Ay, sí. ¡Qué chula me salió! Yo vengo contento también. Hoy sí me siento alegre. Ay, sí, yo vengo contento también. Porque mire, el igualú le eché pico. Así la cara le va a poner la Yami, mire. Cuando lo encuentre. Sí, la carita le va a poner. ¿Quién no es que ya se encontraron por sí ahí? Sí, es no, que no, ya. A ver si ya se lo han encontrado, eh. A ver. Chepe, ¿cómo anda? Chismos. Es que no, chismoso. Mencho tiene doble filo para cuantearse las viejas, pero usted... Yo tengo tres lados. ¡Qué No, es que viera. Parece que no le dolió a usted, usted también. Usted vende de chiquito lo trae. Sí, bueno, cuando estaba pequeño, por eso me dijeron que me creció la nariz, por mentiroso. Pero... Fue un poco lo que me creció un poco, no normal, lo normal. Qué barbaridad. Hey, yo que ahorita ya debe haber salido aquel así, ¿ves? De a patada. Como las que lo estuvo pegando a nosotros. Las que le cae y le pegó más a usted. Sí, como usted el vivo que a mí descubrí. Ay, quita la pica. No, mire, hoy la verdad me siento alegre y un poquito no tan alegre porque... Pochica. Lo que le ha hecho no está fácil. No está fácil. No está fácil. A ver qué diga cuando se junten esos dos por haber un... Fuera bonito encontrarlo y verlo. No, pero ya es demasiado. Usted es capaz que se va a meter en medio de ellos a pelear. Yo le sigo echando mal, le juego. Híjole, pa' que se engarró. No, es que la Yami es enojada. Yo ya me di cuenta que había hasta con dolor de cuerpo. Pero Kai no le ha dado motivo para que no se ponga. Yo poquito le he dado. Sí, más seco y lo he hecho al pleito. Este día le quitó la... Sí, es como ya comí. Ya le quitó. Sí, como usted ya me invitó a comer. No, hombre, no se preocupe. Yo voy a comprar la comida ahorita. La voy a comprar. Pero allí, ayer todavía que pasé, yo venía con un billete de a 20 y no me lo descambiaron. Le va a tocar quedar debiendo. Eso es lo que no quiero, quedar debiendo. Sí, porque después usted se hace el cara dura para pagar. No, hombre, yo pago rápido. Sí, sí. Y rápido. No se acuerda que rapidito le pagué. Sí. 2 horas me tardé, ¿o sí? Ni necesidad que le cobren. No, no hay necesidad que me cobren tampoco. ¿Y en pocas palabras qué me está diciendo? Es que mire, ando uno de 20, pero ahí no lo descambias, pero
yo le di los 10 dólares, si quiere, préstemelo para ir a comprar la comida. No, no me voltee a ver así, que te lo estoy diciendo. Me quiere sacar los 10 pesitos, va. Me quiere sacar los 10 pesos. Por eso, ¿en qué bolsa los anda? Si es que usted no es necesidad de que lo haya dormido a uno para sacarle el pito. Es que mire, ¿y cómo cree que voy a quedar de bien? Si esa señora, más enojada, si uno le queda debiendo, ahí está, va de cobrarle. Algo me suena a otra. Ah, me cae mal igual que otras personas que ahí está, andan, va de cobrar y cobrar. ¿Va qué? Sí, a mí me cae mal. Sí, yo sé que anda hambre. Ando un hambre que más parecen dos. Le atrueno. Deme los 10 reales, pero los voy a comprar yo. Pero y si pierdo este pito. ¿Cómo cree que lo va a perder si las bolsas las ando buenas? Usted no lo va a perder y al menos que lo pueda perder yo. Pero de aquí no se me cae. Espere, no lo he pensado todavía. Piénselo pues. Una mano más larga que un guardia. Pero si pierdo estos 10 realitos. Si por un otro motivo yo lo llegara a perder. Usted. Pero bien. Dije que anda más de a 20 ahí va. Uh-huh. Anda más va. Sí, es que anda uno de a 20. Hasta ahí me lo puede pagar porque van a ser 10 reales. Sí, cuando yo descambié al día 20 lo voy a pagar. 10 pesos. Es que son 10 pesos. Le damos para ir al río y vamos yo pescando, mi boqueta. Vamos pues. Y vamos. Me espera. Sí. Yo voy a ir entonces, usted me espera. No, ahí me espera usted. Es que... Pero en fin. Tenga. Primero dígame si me lo va a pagar. Se lo va a pagar hasta con garantía. Se lo va a pagar hasta con garantía. Vamos. Allí lo voy a esperar yo en el río. Allí lo voy a esperar yo en el río. ¿Usted aquí se va a quedar en coche? Voy a esperar, es que yo no voy a andar caminando mucho ya, aquí, ¿verdad? Por aquí se puede acomodar en una piedra de esta para que no haga mucho esfuerzo. La tetunta hubiera mojado ahí. No, ¿y para qué pues? Ay, te quedó todo el tiempo en los bolos. Sí, entonces voy a comprar yo. Chica de paz. Es que yo fui a llorar a José en la tarde. Todo lo que me decían era verdad. Ya, yo le dije. Yo que le dije ya. Yo que le dije. Un tapón. Sí, pues ahí los encontré solitos que cantando le estaba una canción. ¡Qué hijo de Lule! Por eso Diana. Fíjese. Yo que usted, llegara un hombre mejor. Vio que le dijimos ya. Sí, ustedes tenían razón y pues yo no les creía lo que ustedes me decían. Es que mira, ese José se mira humilde y todo. Pero ese Chepe se pasa, la verdad. Ese Chepe es demasiado. Ya, mire, yo le dije que él andaba con otro. Yo le dije a mí que él andaba con otra mujer. Yo le estoy explicando. No llore ya. No, pero no me quise creer. No llore. Pues ya lo vi yo con mis propios ojos. Ya lo comprobó, va. Ya lo comprobó. Y entonces, ¿y cómo lo oyó? Mire. Sí, así bonitos estaban encantando. Y hasta bobitas le había quedado. Ella. Así se les queda. Se les queda. Así se me quedaba a mí, díganle. Llame. Qué bueno. Yo le dije, ya me acuerdo. Yo le es dije. Es que tenga cuidado. Ese Chepe. Cantándole. Sí.
Sí, ya dijo ella y no ya dijo que cantándole. Ya después quería alcanzarme para decirme que no, que para mí era. Yo que y, iba a creer. Y usted ya con sus propios ojos ya lo había visto. Que él estaba cantando. Y ella, ya, no, ya me yo me imagino que ha de sentir usted un gran. No, pero no se preocupe, ya me. Pepe. Pero lo que le digo, Juan tiene razón. Es que yo le he dicho la pura realidad, que yo vi con mis propios ojos que miren casi como una tarea. No, y que se busque. Y que sea, sí, ya sea. Que busque otro. No, así rápido, pero con su debido tiempo, pues puede fijar tal vez en otra persona que valga la pena. Mejor ahí si él pues, quiere andar ahí, pero él, yo no. Mejor me quedo solo. Pero, en fin. No se preocupe, ya me va a ver que las cosas. Vaya para la casa y allí mire, usted se acueste tranquila en su amada. Descansar bastante y para que vea que yo soy buena persona, yo soy amigo, yo le dije las cosas y ahora usted con sus propios ojos ha comprobado con que. Con sus ojos lo vi y pues él ya no me puede negar las cosas. ¿Quiere que ibra al lío para la calle para que se vaya por un camino? Porque si más se va acá, se puede golpear. Bueno, gracias. Tío. De nada, ya me usted sabe. Bueno, salud. Salud, pues. Este bandido. Pero mire, yo al hijo de Lule. Espero. Yo le estaba mintiendo. Y ahora ella la concluyó. La pescar me voy a poner. Entonces, ¿yo qué me voy a comprar? No, pero hombre, como no me siento muy bien que digamos, pero yo voy a comprar, porque si ustedes miran que anda bien demacradito. De gran necesidad anda. Bien todavía aquí los anda. Ajá. Dame los pies. ¿Por qué no me va a pescar más de arriba, pues? ¿Por qué me quede más cerca? Vamos, pues. Ahí arriba, hombre. Ahí arriba está más fácil, voy a pescar. Es que aquí, ¿a dónde va a pescar? Bueno, partido. ¡Ey, chupote! ¿Qué andan haciendo? ¡Artillista! ¡Uy! ¡Pues se ha hecho músico, pues! ¿Poner granata va usted? ¿Tiene una novia por ahí, pues? No. ¿Le vende esta guitarra? ¿Le vende la granata, pues? ¿De plano? ¿Se la vendo? Está bonita, ¿verdad? Está chulada, creo, ¿eh? Vendo. ¿Cuánto le pudiéramos dar? Bueno, yo no sé mucho de guitarra en tocar esto, pero usted sabe un poquito. Ya, es donde yo peor. ¿Eso? ¿Me lo va a comprar? Espérame, espérame. ¿Me lo va a comprar? ¡Damos 10 pesos! 20, querido. Hombre, ese bichito es. No hace ni tocar, puede ir vendiendo esta guitarra cara. Bien, yo la puedo tocar, ¿ves? Sí, sí, este bicho puede. No me llame. No, hombre, nosotros no. 5 le doy yo. 20, querido. Ah, pues no. Pues no, Vamos arriba mejor. Ahí vaya comprando mi comida. Vamos, pega, yo voy a comprar la comida. Voy a dejar el de los opachos con mi tienda. ¡Ah, perdida! ¡Va, pues! ¿Y la vendo? ¿Para qué?
Este andaba, ven que quería ir. No se importa, no te diga. Unos 20, unos 5. Mucho más que hablar. A mí me costó 25. Pero como acordate que vayan, me viste una cosa, ya de repente, menos. Por eso, ya no por eso la estoy dando en 20. 5. Deme 10 pues, y se la llevo. ¿Qué quieres deshacerme de esta? Ya me trae música. No. Dame 10 y se la llevo. 5 de él. Pues creo que ni antes. ¿Crees? 5. ¿Crees? No, pues te va a los 10. No, pues te va a los... Ya. Va pues, salud. Salud pues.